presencia de todos, y sobre todo de la presencia también del doctor Rodrigo Madrid y de los clientes que nos han pedido la sala recientemente. Y nada, como ustedes saben, vamos a hacer una pequeña presentación y después vamos a hacer un pequeño también concierto público. Así que nada, muchas gracias por la atención. Bueno, muy buenas tardes. Es para mí un honor estar aquí, sobre todo, presentando el libro Correspondencia entre Música y Palabra de la doctora Marta Vela. Y es un honor por varios motivos. Primero, por el gran currículum que atesora la autora, y después porque yo tuve el honor de ser miembro del tribunal que juzgó su tesis doctoral. Una tesis doctoral sobresaliente, magnífica, cual se puede sentir como muy orgullosa. Bueno, pues relatándoles a ustedes un poco el currículum de la doctora Marta Vela. Les puedo decir que es licenciada en Filología Hispánica, doctora universitaria, profesora de la Universidad Internacional de La Rioja, es además pianista, directora de orquesta, investigadora musical. Además, es una excelente comunicadora con un interesantísimo programa realizado desde Radio Clásica, que lleva por título Música con Estilo, que dirige y presenta. Además, es autora de numerosísimas publicaciones que se encuentran en México, Colombia, Venezuela, Argentina y Chile. Entonces, para mí, repito, es un honor tener aquí presentando el libro que ha realizado. Buenas tardes. La primera cuestión que a mí se me planteó cuando yo recibí el libro y a medida que iba leyendo es, a ver, este libro tú lo piensas para el mundo académico, científico, lo piensas para un público más en general, es decir, ¿qué te lleva a ti a meterte en un berenjenal, con perdón de la expresión? ¿Qué es hacer este? Cuéntanos un poco. Bueno, pues te hago confesar, pero no se lo cuenta a nadie. No, queda en esta sala, que es un libro que escribí hace 10 años. Entonces, claro, uno es joven, idealista, no piensa que va a cambiar el mundo. Y claro, luego uno se da cuenta de nada. Pero bueno, en cualquier caso, es un libro que yo en ese momento no me planteé nada. Dije, era una cosa para mí. ¿Seré capaz yo de ponerme delante de esto y sacar alguna cosa con lo que sé? ¿Seré capaz? Y luego con el tiempo, pues bueno, sí que es verdad. Otra cosa que no puede salir de esta sala. Es un libro que primero tenía un formato de trabajo fin de máster y luego se convirtió tras una actualización, porque claro, 10 años son muchos años, en 10 años pues uno casi no es ni la misma persona, en realidad. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que después de 10 años y de pues, todo lo que uno va aprendiendo en 10 años, pues me lo propusieron, sacaron el formato de libro y entonces dije, ah, pues oye, a lo mejor a mis alumnos, a la gente que le interese la música, la poesía, pues a lo mejor les gusta. Y entonces, pues aquí estamos. Así contado de manera breve. Bueno, muchas gracias. Como saben ustedes, la música a lo largo de la historia ha sido subsidiaria de la palabra. Es decir, la música por sí no tenía valor, puesto que ella era transmisora del verbo para mandar un mensaje. Esto sucede así en el siglo muy lejos, del siglo XIV, después durante el Renacimiento, durante el Barroco. Es decir, era servidora de eso que era. Por lo tanto, servía para acompañar. Es verdad que la idea de música programática, y de esto trata el libro, se va a iniciar en la primera mitad del siglo XIX. Pero ya antes había habido esos intentos de, a través de un texto, hacer programa de la música. Es decir, que la música, que el texto funcionara para que el compositor pudiera hacer. Y les voy a poner unos ejemplos que ustedes conocen. Por ejemplo, en las 4 estaciones de Vivaldi, de todos conocidas, ¿verdad? Que nos recuerdan las estaciones meteorológicas, es decir, primavera, verano, otoño e invierno. Porque cada una de esas estaciones, que es un concierto para violín, va acompañada de un soneto, en el cual el propio Vivaldi escribe sobre esa estación. Es cierto que no se tiene la absoluta certeza de que Vivaldi fuese el autor de este soneto. Parece ser que la paternidad está un tanto de entredicho. Otra obra que ustedes seguro que conocen con esa música programática podría ser la creación de Haydn, ¿verdad?, en la cual el texto hace referencia al nacimiento del mundo a través de Génesis. Para llegar a la que mundialmente famosa es la Sinfonía número 6 de Beethoven, La Pastoral, en la cual Beethoven allí trata de imitarnos de la naturaleza y el amor de Dios. Yo pienso que esa sinfonía, más que una correspondencia, lo que trata Beethoven es de mostrarnos sus impresiones. Pero bueno, es cierto que esa pastoral de Beethoven es la que se toma como el origen de la música programática. Y tenemos que llegar al romanticismo, donde entonces sí, con la famosa Sinfonía Fantástica de Héctor Berlioz, es una obra en la cual el autor distribuye unos pequeños panfletos escritos por él mismo en el día de su estreno para que la gente leyese el texto que el autor había escrito y eso se imaginase la música que estaba escuchando. Bueno, pues fue precisamente en ese siglo XIX cuando aparece una famosa querella. Entonces saben que el siglo XIX es el mundo de las querellas, los unos contra los otros. Unos piensan unas cosas, otros piensan otras. Hay un grupo que es el de condenistas o referencialistas que admiten que la música de programa tiene una inspiración literaria. Y por contra hay otros que son los formalistas y absolutistas que dicen que no. ¿Qué hay detrás de la música? Ellos dicen nada. Detrás de la música no existen nada más que las notas. Depende de quién las escucha, se puede generar una imagen sonora. Evidentemente, vamos a ver, para un esquimal, perdón esta pequeña broma, para un esquimal, si escucha las cuatro estaciones de Vivaldi, pues hombre, la primavera, el verano, el otoño, no le dice nada, le dirá algo invierno. No mucho más, ¿eh? Y otro ejemplo que voy a poner, por ejemplo, una persona de un poblado de Namibia, en África, cuando escuche la pastoral de Beethoven, pues hombre, el amor por la naturaleza, el bucólico y tal, pues igual, ¿verdad? Pero bien, perdón por hablar tanto, no te dejo hacer. Me gustaría preguntarte, ¿qué símbolos se pueden trasladar de la palabra a la música? ¿Cuáles son esas referencias? ¿Cuáles son esos parámetros por los cuales nosotros podemos identificar la palabra en la música? Cuéntanos, Marta. Claro, es que al hilo de lo que decías hace un momento, ¿no? Yo pienso que no tenemos que enfrentar las cosas. Pues tienen que ser estos y tienen que ser dos posturas contrarias. Cuando estamos diciendo, son las cosas de las que ellos, yo iba a decir, pues como ahora, pero sin redes sociales y sin insultarse. Más o menos lo mismo, ¿no? Porque gracias a Dios en el siglo XIX eran mucho más respetuosos que hoy día, ¿no? Pero entonces, yo veo es que no podemos enfrentar las cosas, sino que tiene que haber un punto intermedio de conexión, ¿no? Entonces, precisamente las obras que se tratan en el libro son aquellas que no tienen texto. Entonces uno dice, pues entonces es música absoluta, porque como no tiene texto, no tendrá ninguna inspiración. Pero claro, luego empezamos a tirar un hilo misterioso y empiezan a salir cosas, ¿no? Por ejemplo, pues una cosa así para que la entendamos todos de una manera muy sencilla, pues un texto tiene una estructura, ¿verdad? Y una obra musical también tiene una estructura. Y claro, cuando uno va al texto y va a la música y se da cuenta de que, por ejemplo, el punto culminante, ¿no?, ese punto expresivo, está en el mismo sitio y dices, uy, esto será una casualidad, porque ya es mucha casualidad que tú digas, claro, justo después de la mitad y tal, fíjate, en el mismo sitio, ¿no? Sobre todo hay muchas cosas también descriptivas, ¿no?, que uno dice, anda, pues aquí habla uno de un ahorcado, ¿no?, efectivamente una figura que está ahí colgando, ¿no?, pues, de un patíbulo, porque ha sido ajusticiado, y de pronto siempre hay un movimiento que cae, que queda en suspenso, tanto a nivel melódico como a nivel armónico, siempre hay una cosa ahí que cuelga, que pende, ¿no? Y dices, ostras, esto también, ¿no? Esto ahora es una casualidad, esto es misterioso, ¿no? Entonces, son este tipo de elementos que uno a lo mejor los mira así un poco, ¿no? Cuando estudia la obra y dice, ah, mira, esto qué gracioso, pero luego dices, oye, aquí hay demasiadas cosas, a lo mejor me debería de concentrar, ¿no?, en el lenguaje musical a ver qué más hago. Entonces, claro, este libro efectivamente es una explicación de todos esos acertijos, como todos esos símbolos que podemos encontrar dentro de la música, incluso los que no tienen texto, pero claro, a lo mejor en una misa que dice, y resucitó y subió al cielo y suben todas las voces. Claro, esto es lo que se hace en el siglo XVI, esto es muy obvio, estos símbolos están más escondidos, más recorridos. Mira, como señalas en tu libro, la asociación del artista con la naturaleza está cuestionada con fuerza en el periodo romántico y sobre todo en la obra de Franz Schubert, ¿verdad?, en la cual el compositor hace suyos como muchos personajes poéticos procedentes de sus famosísimos libros. Yo me atrevo a decir que de Franz Schubert nacerá el ovillo en el cual la palabra se hace poesía. Tal y, ¿verdad? Y tejerá unos caminos entre la literatura y la música, en los que, de una forma u otra, esos caminos que han hecho un recorrido separadamente vuelven a juntarse. Así, la música se va a fusionar en la palabra y llegaremos a la obra total, que es, por supuesto, la obra wagneriana, ¿verdad? La obra total por excelencia, como se le ha calificado, y bien, en este libro, y yo he estado leyendo con muchísima atención, hay un capítulo para mí que es donde tú ya, bueno, te encuentras como en tu propia salsa, perdón, y es el capítulo número 1, ¿verdad?, en el cual se establecen las relaciones entre música y palabra, y haces hincapié precisamente en la cultura francesa, que digamos que es donde primero se empiezan a ensayar esas correspondencias entre la palabra y la música, ¿verdad? Y empleas un término que a mí me gusta mucho y que te copio y te tomo, que es el de los poemas sensoriales, ¿verdad? Ya lo hemos copiado. Y hablamos precisamente de dos de ellos, que uno es la armonía del Sol, de Debussy, y otro de Gibert, que es uno, como sabes, uno de los tres poemas de Gaspard de la Nuit, concretamente a ver, cuando utiliza un poema de... Por favor, ¿me podrías hablar de esas dos partes? Que yo creo que es el nudo gordiano, que es el auténtico corazón del libro que hoy presentamos. Por favor. Sí, es que la cultura francesa, tal vez pues, por esta tradición racionalista de ellos de siempre, ¿no?, de que los franceses quieren entender siempre las cosas y quieren entender las cosas, y cuando no lo pueden explicar, dicen, has que me vale, ¿no? Y se quedan más muchos. Esto es un poco la génesis en dos clases de la filosofía de los franceses, ¿no? Espero que no haya ningún filósofo aquí porque ha sido todo muy rápido, es una explicación un poco breve. Entonces, echan mucha mano de la imagen los franceses, ¿no?, precisamente toda esta historia del poema sinfónico y de la idea de la sinfonía es una cosa muy aburrida, le vamos a meter así como una salsilla, como bien dices, de imágenes, aventuras, guerras, porque claro, si no la música, la gente no va a comprender esta música. Todo esto nace en París, nace en Francia en la primera mitad del siglo XIX, y luego Liszt y Berlioz pues le dan así una forma, y luego ya prácticamente pues bueno, se lo encuentra ya de allí, todo preparado para que meta sus balcines y sus hermanos oros, y etcétera, ¿no? Entonces, claro, he elegido estos dos poemas precisamente porque la versión musical no tenía texto, porque lo del texto, digamos, es como más evidente. Entonces uno dice, venga, y bajó al infierno, el credo de las misas, entonces todas las voces hacen, y luego, y resucitó al tercer día, y está sentado a la derecha, y entonces aquí hay un movimiento extraño, con una dirección y una derecha, vamos. Entonces estas cosas como que son muy evidentes y se llevaban haciendo muchos siglos, ¿no? Entonces eso me pareció que tenía menos interés. Entonces, bueno, he elegido estos dos poemas, sobre todo el de Baudelaire, el de la Bohemia, porque es un texto muy sinestésico, donde se juntan todos los sentidos, la vista, el tacto, los olores, ¿no? Y precisamente son dos poemas que están muy relacionados, porque el otro poema de Gibert es el amorcado, es como una versión siniestra, es decir, de Gibert es una versión siniestra de Armonías de la Tarde, y al revés, Armonías de la Tarde es como una versión voluptuosa de del ahorcado, ¿no? Entonces, en estos textos, que ya por sí son muy interesantes, se ponen ahí en juego diversas imágenes que tienen que ver en cómo el ser humano percibe la belleza, percibe los elementos, ¿no? La luz, y luego pues, otras cosas que se derivan metafóricamente de esto, el amor, la muerte, y etc. Entonces, los ojos de Borges están muy relacionados porque había efectivamente estos misterios, estos problemas que plantea la música, pues que hagan mucho juego a la hora de decir, ah, fijaos aquí, que es esto, que además, es una enorme cantidad de ejemplos musicales. Es que pienso que los libros sobre todo de este tipo tienen que tener música, porque yo había leído, a cuento de la primera pregunta, yo había leído muchos libros entre música y poesía, que lo relacionaban. Entonces yo leía, yo en mi condición de músico, y allí había ciertas cuestiones relacionadas con la lingüística, que hasta cierto punto, de manera teórica, es una cosa fácil de investigar, y decía, uy, se ha pasado el libro, no hemos hablado mucho de la música, más allá de cosas así, pues como muy etéreas, ¿no? De los sentimientos y tal. Claro, la música desprende sentimientos, sí, pero de toda la vida, ¿no? Ya de los griegos y estos que ahora vamos como, ay, la música transmite sentimientos, descubrimiento, ¿no? Siempre fue así, claro. Entonces, efectivamente, pues es esta idea de que estos textos se ajustan muy bien a esta idea de la sinestesia, del encuentro de los sonidos y los interesantes plasmarlos en la discurso. ¿Tienen ustedes alguna pregunta que quieran hacer a la autora sobre esta cuestión, sobre ese enigma de qué hay detrás de las notas? ¿Alguna pregunta? Bueno, pues damos la bienvenida a este libro, a esta cascada de páginas, de citas, de ejemplos musicales que afortunadamente, y gracias al arrojo que hoy supone el que una persona se meta en la aventura de hacer un libro, también al apoyo de la Academia Editorial, de la Asociación Música Magna, que nos ha hecho posible esta publicación. También, por supuesto, agradecer a los hermanos Clemente Pianos, a Luis, a Javier, que estaban por ahí, el hecho de que hayan permitido que esta publicación se haga dentro de esta manifestación. Para concluir, yo creo que Marta pronuncia magistralmente y para encontrar esas correspondencias con el diálogo entre la música y la poesía, la música y la literatura. Pero yo creo, nada más permitir, que en definitivo todo lo que trata es de conectar el interior del ser humano con la poesía, con la música y con la literatura. Yo creo que eso intuitivamente pasa, pero creo que es momento de reflexionar sobre por qué me gusta una cosa, ¿no? ¿Por qué me gusta lo que me gusta, ¿no? ¿Por qué es bonito? ¿Por qué me emociona? Porque sí, porque muchas veces pues, estamos y me dice la gente. ¿No? Esto es bonito, pero claro, es una cosa muy subjetiva, ¿no? Es como si me gusta el color verde, no vas a sacar de ahí, porque si te gusta el rojo, pues a ti el rojo y a mí el verde, de ahí no nos va a sacar nadie. Pero a mí me interesa saber por qué, nos gusta la música que nos gusta, por qué nos gustan los textos que nos gustan, ¿qué nos hace en sentido? Entonces, la conclusión a la que yo llego es que hay un proceso de reflexión muy importante por parte de los autores y que, lógicamente y artísticamente, son unas obras muy bien construidas y llenas de detalles y de enigmas que están ahí para que se pueda sumar a los contenidos. Es un honor para mí estar en esto. Ahora hay un pequeño concierto de unas obras de Puccini, 5 obras, distintas óperas, que La Tosca, de La Bohemia y de La Rioja, interpretadas por María Teresa Juan, soprano, Ignacio Prieto, tenor, y acompañadas al piano por Terminamos con el que si ustedes tienen aquí este libro, pues será un placer para ellos que puedan tener parte de su obra en su biblioteca. Ya les digo, cuando empecé a leerlo dije, madre mía, a ver, esto es solamente para el mundo científico y académico, con lo cual esto lo van a leer 4 gatos. Y a medida que avanzamos, esto no solamente está hecho para el profesional, sino está para aquella persona en la cual pretende ir un poco más adelante. De modo que te daré muchísimas gracias por su atención y para haber venido a estar con nosotros y les dejo ahora con el resultado y de Marta por los compromisos. Muchas gracias.